todo por una necesidad, que es la de no habían en Lima unas barberías por estos distritos de aquí que cubran la necesidad de tanto personal como la de otros clientes, ¿no? Desde muy pequeño a mí me gustaba siempre verme bien, ¿no? Entonces cada vez que iba a una peluquería no encontraba una buena opción. Entonces con el tiempo decidí yo mismo tratar de desarrollar esa virtud, ¿no? De verme bien a mi manera. Hay gente que te viene a contar sus problemas, hay gente que viene a contar sus anécdotas, hay gente que viene a contar sus cosas que le pasan diariamente. Entonces uno tiene que tratar como psicólogo, aprender a escucharlo bien, ¿no? Y a la misma vez saber aconsejarlos para que ellos se vayan satisfechos con el trabajo que hacemos nosotros. No solamente es un trabajo de corte, como lo decía hace poco, ¿no? Esto va más a fondo. Por eso se llama también, aparte de ser barbero, somos asesores personales, ¿no? Porque lo asesoramos no solamente que se vean bien, sino que también traten de llevar una vida adecuada, como nosotros pensamos de repente. En realidad es pasión, porque aquí todos mis barberos cortan por pasión, porque les gusta tanto el mundo de barberías y lo que es el servicio, la atención al cliente. Por ahí va la cosa, el barbero corta porque le apasiona, o sea, él le dices quizás corta gratis, él lo más lo hace por el corte, porque le gusta, está metido en este mundo y quiere seguir esa línea de carrera. El peruano en realidad se deja llevar mucho por lo que ve, ¿no? El estilo definido no lo tienen, muchas veces ellos vienen a pedirlo aquí. Ellos vienen aquí a que nosotros les recomendemos algo que sea de acuerdo a cómo llevan su vida ellos, ¿no? Ya sea, por ejemplo, tenemos clientes que trabajan en oficina, tenemos clientes que trabajan, que son hasta carpinteros, que son obreros, entonces depende de eso. Por ejemplo, en este caso, los obreros que usan casco, ellos no quieren un corte tan pegado, como decimos nosotros, o un corte tan degradé o tan feo, porque no se le aprecia, se ven pelados, entonces no le gusta, ¿no? Y bueno, y lo de oficina tampoco le gusta que le estemos marcando la cabeza con líneas y cosas de eso, porque tampoco lo ve muy decente. O sea, es depende. Pero en realidad lo que hoy en día más está dando son los cortes fade, ¿no? Y el fade comprimido que está de moda ahora. Esos son los cortes que más pide la gente, ¿no? El degradado. Al peruano abarca mucho, ¿no? Porque hay varios segmentos. Al segmento al que yo estoy enfocado son súper conservadores, en realidad. No, pero es cuestión de nosotros con los barberos que tenemos, es como que cambiarle ese chip, por decirlo así, de clásicos a atreverse, a arriesgarse a lo que es tendencia hoy, como los degradados, como los estilos que se están dando en los nuevos cortes. Ha cambiado, ha ido evolucionando, ya el peruano en realidad ya se atreve más a arriesgarse a hacerse unos cortes más modernos de acuerdo a la tendencia que se está dando, ¿no? Bueno, en realidad ha cambiado muchas cosas, ¿no? Porque antiguamente todo era manual. Hoy en día tenemos, bueno, toda electricidad, son máquinas, ¿no? Que nos facilitan de verdad mucho el trabajo. Pero si hablamos de algo nuevo, pues estamos hablando de lo que es el vaporizador, de lo que son las máquinas que nos favorecen, que nos hacen las cosas más fáciles, ¿no? Para poder llegar a hacer un mejor acabado. Antiguamente no se podía hacer eso, antiguamente alguien que salía de una barbería pues salía con la cara cortada, de hecho, porque antes no había utensilios tan fáciles de utilizar como ahora, ¿no? Gracias a Dios que ya las cosas han ido cambiando y nosotros tenemos la facilidad de tratar de mandar a nuestros clientes sin ningún corte en la cara. Lo imprescindible son su juego de tijeras. Ahora con este nuevo estilo se usan las máquinas. La máquina para cortar cabello más que todo se usa a los lados. Las peinetas que van
encima que te dan los niveles de largo que tú deseas tenerlo a los lados y tu navajera, que es lo con la herramienta con la que tú das el toque final del corte, ¿no? Mira, lo más bonito para mí y lo que me deja satisfecho es ver cuando mis clientes se van contentos, cuando me felicitan y cuando me dicen que van a volver otra vez. Esto ya es un oficio, lo de la barbería es un oficio, o sea, no creo que desaparezca nunca. Hay gente, como cualquier otro oficio que hay o cualquier otra cosa, hay gente que lo toma simplemente como moda, pero en este caso esto ya no. Esto ya fue evolucionando y es algo que se ha quedado, se ha plasmado así dentro de mí y dentro de muchas personas, entonces es difícil que esto muera ya. Yo creo que esto ha venido para quedarse, ¿no? Porque si bien es cierto, las peluquerías tomaron el control y desplazaron a las barberías de antaño, por decirlo así, pero yo creo que vino a quedarse por el tema de que el hombre ahora cuida de su imagen y no creo que se sienta tan cómodo yendo a un salón de belleza que a una barbería, que es el lugar ideal para el hombre, ¿no? Entonces yo creo que sí vino para quedarse. Los invito a que prueben una experiencia diferente, un concepto basado en un estilo newyorkino, por eso el nombre se llama New York Barbershop, y los invitamos acá para que disfruten de un ambiente agradable y que vivan una experiencia inolvidable. Invitarlos aquí a la barbería Dallas. Aquí van a vivir una buena experiencia, una bonita experiencia, no solamente un corte, sino aquí van a conocer el staff de profesionales que tenemos, van a conocer a mí, a su servidor, y los espero pues aquí en Dante con Domingo Elías de 9 a 10 de la noche. Estamos aquí todos los días, no descansamos nunca porque queremos verlo bien a todos ustedes, así que aquí lo esperamos.